¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J, Football and Fun. Bueno, ya lo echaba mucho de menos. Qué largo se hace el verano sin una lista de convocados, por Dios. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de One Football, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencillo de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, One Football, el link en la descripción. Vamos allá al Rangers Real Madrid, vamos con los convocados que ha decidido Ancelotti, viajen a Escocia precisamente para enfrentarse al Rangers del señor Gerrard. Vamos a ver qué tal se da. Vamos con ello. Lunin, Luis López, Tony Fuidías. Como veis, no está Courtois todavía, que está de vacaciones. Luego continuamos con Nacho, Marcelo, Odriozola, Víctor Chust, Gila, Miguel, que son básicamente las nuevas caras del Real Madrid para la defensa. No están, por supuesto, como veis, Varane, o Alaba, que al final tampoco ha entrado en la misma convocatoria. Tampoco está Carvajal, tampoco está Mendy. Es decir, muchísimas ausencias. Vamos con el centro del campo, que tiene a Odegaard, por supuesto, va a ser la gran atracción. Isco, Blanco, Marvin, Arribas, Morante, Doctor. Por supuesto, como veis, hay muchos chavales canteranos que han estado entrenando con el primer equipo y que, por supuesto, se han ganado el derecho también a rellenar lista en el día de hoy, con lo cual yo espero ver, desde luego, a muchos de ellos. Por ejemplo, el centro del campo podría estar aparte de Odegaard, seguramente estará Isco. Quizá veamos también a Antonio Blanco, puesto que no está Casemiro, no lo sé. Luka Modric, como veis, se reincorporaba el otro día, así que tampoco está. Lo mismo para Toni Kroos. Y luego ya, como veis, la delantera, pues como de costumbre, en cuadro, con Lucas Vázquez, Jovic y Rodrigo. No está Vinicius, no está, por supuesto, Benzema, no está, pues Marco Asensio, que está con la selección española. Es decir, faltan un montón de jugadores. Hazard tampoco está, faltan un montón de jugadores, así que bueno, aunque no es la lista de convocados más excelente del mundo, pues ya por lo menos va dando un poco de alegría poder hacerla. Tampoco está Gareth Bale, yo pensé que se iban a subir al avión en el último momento, pero se ve que Ancelotti ha decidido que no se maten tampoco en este primer partido, así que como veis, vamos con lo que vamos, muchos jugadores a los que habrá que tener en cuenta. Vamos a ver qué pasa con Isco, vamos a ver qué pasa con Odegaard, vamos a ver qué pasa con los canteranos, por ejemplo, qué pasa con Odriozola y su futuro. En fin, muchas interrogantes que deben ser resueltas hoy frente al Rangers.